¿Qué tal? Vamos a hacer otro programa más con nuestras amigas las plantas y esta vez nos vamos a salir al exterior, vamos a salir a pasar un poco de frío, pero vamos a hablar de una dama, vamos a hablar de una dama, posiblemente de una de las más bellas damas que pueda haber en el universo, podríamos decir. Estamos hablando de la dama de las camelias. Quizás podemos decir que es una planta posiblemente que se adapte muy bien a nuestro clima, es originaria de países como la India, Japón, China, toda esta zona que es un poco tropical y que vamos a decir que hay donde hay una pluviometría bastante alta, donde la humedad en el ambiente es bastante grande. Se da muy bien, sobre todo en España, en las partes del norte, donde el clima es un poco suave y sobre todo es bastante húmedo. Pero, no obstante, se adapta muy bien a nuestro clima mediterráneo, siempre que, bueno, que le protejamos un poco en verano de ese calor, ese sol excesivo y le demos un poco de humedad en el ambiente. Como vemos, tenemos una planta extraordinaria con unas flores bellísimas que solamente le falta ese perfume, posiblemente, que a ellas no tienen. Hay algunas variedades, como la reticulata, que ya las están, tienen un poco perfume, pero la mayoría, como son las japónicas que tenemos aquí delante, no tienen todavía, no tienen perfume. Es sencillo, el cultivo de la camelia es muy sencillo y podríamos decir que se puede cultivar en cualquier sitio, solamente, pues bueno, quizás con lo que podamos tropezar es porque necesita una tierra que sea ácida, por eso tenemos aquí, pues bueno, hemos puesto unas cortezas de pino para que veamos de dónde o qué es una tierra ácida, ¿no? La corteza de pino es extraordinaria para esta planta, molida sería lo ideal, ¿no? Aquí tenemos corteza de pino ya un poco descompuesta, molida, que es extraordinaria para cultivarla, para que ellas se cultiven en esa. ¿Dónde la podemos tener? Pues procurarle siempre un sitio sombreado, un sitio fresco. Puede estar en maceta, puede estar en el suelo, donde vosotros queráis, pero siempre que sea un sitio que drene muy bien, que no retenga el agua demasiado. La camelia tiene dos enemigos, que son el agua y la cal. Si procuramos que ni tenga falta ni exceso de agua, tendremos una planta extraordinaria. Y que cuando la reguemos, cuando aportemos alimento a ella, que nunca el agua lleve cal. Ideal, como siempre decimos, el agua, pues que sea de lluvia o que sea de los aparatos eléctricos, como son los aire acondicionados, cualquier tipo de ese. O si vamos a utilizar un agua que no sabemos exactamente si tiene o no tiene cal, pues le ponemos una gota de vinagre simplemente y la dejamos que decante unas horas y con ese agua podemos regarla. Es muy importante que humedezcamos las hojas, sobre todo en verano, por las mañanas, que mojemos las hojas, rociemos las hojas para mantener ese frescor, esa hidratación, ¿no? Para soportar luego, pues bueno, ese exceso de calor que tenemos aquí. Es una parte muy importante. Las temperaturas ideales de la camelia, pues mira, la temperatura ideal estaría entre los 10 y los 25 grados, pero claro, aquí es difícil que tengamos esa temperatura, ¿no? O nos bajamos, como hoy por ejemplo, que estaremos a 6-7 grados, o nos podemos subir a 30-35 grados, con lo cual
¿Cómo suplirlo? Pues, como antes hemos dicho, aportándole un poco de agua a la hoja para que el ambiente sea un poco más húmedo y sea mucho mejor. ¿Cómo la podemos reproducir? Es fácil de reproducir, la camelia no tiene muchos inconvenientes al reproducirla. Mira, está floreciendo durante el otoño, invierno y primavera, dependiendo de las variedades. Hay muchos tipos de variedades. Daros cuenta que hay unas 3.000 variedades distintas de camelia. O sea, quizás sea una de las plantas que más se ha multiplicado, de la que más se han sacado, más híbridos se han sacado. Entonces, lo único que tenemos es que esperar a que deje de florecer. Si queremos reproducirla, si queremos sacar en casa camelias nuevas, esperamos a que deje de florecer. En cuanto ella deje de florecer, empieza a echar tallos como estos que estamos viendo aquí, ¿no? Fuera de los capullos de flor, empiezan a crecer tallos verdes. Esos tallos verdes, lo ideal siempre para que el año que viene tengamos también mucha flor, es dejarlos que crezcan aproximadamente unos 20 centímetros y cortarlos dejándole entre 4 y 6 yemas, o sea, entre 4 y 6 hojas. Contamos 4 o 6 hojas y dejamos ese trocito donde el año que viene vamos a tener una cantidad de flor muy, muy grande y sobre todo vamos a tener una flor extraordinaria, una flor grande, doble, preciosa. ¿Y qué hacemos con esos tallos que cortamos? Pues mira, sencillamente, por ejemplo, este tallo que nos está creciendo, vamos a coger este que está más tierno, se ve que es un verde clarito, está perfecto. Para apreciar cuál es la crecida, pues simplemente lo que tenemos que ver es que el tallo es en un verde claro, ha dejado el marrón, podríamos decir, de el año anterior y empieza a crecer en un verde claro. Lo dejamos que crezca hasta un cierto tamaño. Este lo vamos a cortar para ver cómo podemos hacerlo. Cortar siempre sobre la base de una hoja, siempre justo por encima o por debajo de una hoja. Yo aconsejaría que cortásemos justo por encima de una hoja, o sea, aquí. ¿Por qué? Pues para que en la base que hemos dejado no quede ese trocito de madera que al final lo que hace es secarse y afear o crear problemas de enfermedades. Cuando cortemos el tallo, como este que tenemos en la mano ahora mismo, pues simplemente eliminamos las hojas inferiores y no vamos a cortar como normalmente hacemos la hoja de las puntas, que eliminamos la mitad de la hoja. ¿Por qué? Pues porque esta hoja nos va a servir ya para la nueva planta. Pues como hemos cortado al lado de la, hemos dejado la hoja de abajo, hemos dejado la yema, subimos hacia arriba y cortamos por la base de la próxima yema. Cortamos siempre con una tijera muy afilada. Acto seguido tenemos preparada la hormona. Tenemos preparadas unas hormonas que pueden ser de un tallo semileñoso o herbáceo. Untamos la base del tallo simplemente tocando en la hormona. Yo aconsejo siempre que se echen la hormona. Vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Yo aconsejo, vamos a abrir la hormona siempre. Yo aconsejo que se eche en la tapa, que siempre lleva una pequeña, un pequeño recipiente. Echamos la hormona ahí. Eso es, las que vamos a utilizar. Estas las dejamos en un lado y vamos a ponerlas ahí. Solo echamos ahí las que vamos a utilizar, porque simplemente lo que vamos a hacer es tocar la hormona que se vea y en un sustrato a base de turba lo único que vamos a hacer es introducirla. Introducimos aproximadamente pues una tercera parte del tallo de la
de la camelia. Lo vamos a poner justo pegado al cristal para que se vea aproximadamente lo que vamos a introducir. Y simplemente podemos poner varios tallos, no tiene por qué ir pegado al recipiente, ¿eh? Podemos introducirlo un poquito más hacia adentro. Simplemente lo que hacemos es rociarlo y taparlo con una bolsa de plástico. Todos los días es bueno levantar un pelín, o sea, 5 minutos el plástico y volverlo a tapar. Yo diría que no hay casi que volver a regar, porque la humedad que le hemos dado la primera va a ir evaporándose y la va a volver a coger otra vez. O sea, que si hubiese que aportarle un poquito de agua, se le echa, si no, no hace falta. Y pues bueno, tarda aproximadamente unos 40, 50 días en echar raíz, y bueno, una vez que esté enraizada, las podemos trasplantar al recipiente un poquito mayor, y ya si utilizamos este sustrato. Entonces si utilizamos ya prácticamente corteza molida o tierra ácida que hay en el mercado, que ya vienen preparadas, o bien tierra de castaño, cualquier tierra, esa tierra de brezo que antiguamente siempre se ha hablado de ella, es extraordinaria para ella. Y ahí le aportaremos luego los nutrientes, el abono necesario para que ella siga viviendo. Y bueno, pues sabemos que es una planta lenta, que no es una planta que crezca rápidamente, pero todo tiene su belleza. Si es lenta, pues siempre son más bonitas, se hacen compactas y no empezará a dar flor, pues posiblemente a los 2 años de haberla quejado y haber hecho una planta nueva. ¿Tiene enemigos? Pues sí, pero muy pocos. Enemigos suele tener lo justo, algo de caracol, posiblemente, no demasiado. Quizás el peor enemigo sea la cochinilla, tanto la algodonosa como la normal. Y cuando el tiempo es muy seco, cuando el ambiente es bastante seco, pues si no tenemos la precaución de echarle agua en la hoja, podemos tener ataques de araña roja. No suele tener mucho más ataque, algo de pulgón, pero bueno, eso con un insecticida lo podemos eliminar perfectamente. ¿Qué más os puedo decir? Pues bueno, que las camelias, ahí donde las veis, el té que tomáis normalmente en casa está hecho de una variedad de camelias. La camelia se cultiva en grandes extensiones, se cogen los tallos, precisamente se cogen los tallitos tiernos, se fermentan y se produce, pues bueno, todo ese té que, según el momento de fermentación, puede ser de un tipo o de otro. Es una gran riqueza para aquellos países, todo el procedimiento del té. Y que siempre se ha utilizado, pues la japonesa, las chinas, se ha utilizado como tinte para su pelo. Ese pelo negro que ellas suelen tener, pues la mayoría es producto de la camelia. Espero que bueno, hayamos aprendido un poquito más de la camelia, y hasta otro próximo programa.